Bienvenidos, Ven Cuenta la experiencia de tu vida, una historia que surge de la necesidad de contar cómo se presentan hechos inesperados que nos llevan a afrontar la vida y cómo la fuerza de voluntad puede transformar la adversidad en una fortaleza pese a sus limitaciones. Hoy, en este programa, abordaremos la experiencia de Herman Daniel Morales Ballesteros, una persona que, como cualquier otra, tenía sus metas de ser un profesional hace 20 años atrás, pero un fatal accidente lo dejó en estado de coma por el lapso de 6 meses. Aún así, manteniéndose inconsciente, pero con su fuerza de voluntad, logró salir del estado de coma a una silla de ruedas, sumido en una realidad incomprensible por el lapso de 3 años. Veamos más de esta historia en su programa Ven Cuenta la experiencia de tu vida. Mientras terminaba mi carrera de ingeniería civil en los últimos años, cruzaba una calle y un vehículo me impactó por detrás, dejándome en coma 6 meses en una silla de ruedas por 3 años. Por las circunstancias de la vida terminó ya sus estudios básicos y salió a Quito a estudiar los estudios superiores. Entonces desde ahí pasó su accidente. Ya estaba yo en terapia intensiva alrededor de 4-5 meses más o menos, luego de quedarnos sin fondos porque el hospital, mi caso, necesitaba gastos diarios, y además el hospital ya no quería hacerse cargo porque en realidad estaba en coma y al no contar con fondos económicos ya no podía solventar los gastos que yo causaba en el hospital. Entonces me comentaron que me llevan a casa y que si Dios tiene misericordia que me lleve antes, porque yo iba a vegetar toda mi vida. Al momento en que el paciente ingresa, se ve que tiene un trauma a nivel de la región derecha, la región parieto-occipital. Este trauma, a causa de este trauma se genera una hemorragia a nivel cerebral, que lo que produce es una hemiparesia del lado izquierdo, ¿no? Una paresia fascio-brachio-crural de todo lo que es del lado izquierdo. Igualmente ingresa con pérdida de la conciencia, en la parte médica, hablando con términos médicos, entra con una escala de Glasgow, que es una escala que nos permite valorar la conciencia, sobre un puntaje de 15. Él ingresa con una puntuación de 6 sobre 15. Es por tal motivo que este paciente ingresa inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos y se decide poner al paciente con intubación, ¿no? Porque no podía permanecer con su autonomía respiratoria. Es decir, si es que el paciente no ingresaba dentro de esas horas y no se le intubaba, probablemente el paciente fallecía inmediatamente. O sea, nosotros vivíamos en el oriente, no nos encontrábamos ahí en Quito el rato del accidente. Había salido en el periódico un reportaje, habían visto personas conocidas, nos avisaron que había pasado eso. Ahí fue un golpe duro para nosotros como padres. Salimos enseguida a verle y le vimos en el hospital en una tremenda situación. El accidente que tuve fue al salir de la casa de un amigo. Yo me dirigía a mi casa y en ese traslado yo había tenido un accidente, por lo que había desaparecido. Mi familia no sabía en dónde me encontraba, me había perdido el rastro, y de pronto aparezco en un noticiero
que un paciente NN se encuentra en terapia intensiva en estado de coma en un hospital, que por favor alguien se acerque. Mi novia me había reconocido, quien había dado el aviso a mis familiares. Porque estaba encerrado en una cápsula, se podría decir, porque era un cuarto puro vidrio que se le miraba de afuera. Y lo único que se sabía es si está vivo, preguntando a los médicos. Epidemiológicamente hablando, cuando estos pacientes sufren traumatismos cráneoencefálicos severos, la gran mayoría secundarios, accidentes de tránsito, y el tipo de trauma que sufrió el paciente con un Glasgow, que entra con un Glasgow de 6 sobre 15, sin función autonómica respiratoria, todo eso son indicaciones de mal pronóstico, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen una alta mortalidad. No todos los pacientes que ingresan van a salir, y la gran mayoría de estos pacientes fallecen, ¿no? Ya sea en la unidad de cuidados intensivos. El solo hecho de que ingrese a la unidad de cuidados intensivos ya representa una alta mortalidad del paciente. Es decir, es un paciente muy crítico que necesita la vigilancia las 24 horas. Entonces, la gran mayoría de estos pacientes, después de sufrir este tipo de traumatismo craneoencefálico, es un traumatismo craneoencefálico severo, ¿no? Existe una mortalidad, estamos hablando del 70, 75% de los pacientes con una mortalidad de ese nivel, ¿no? Llegamos al hospital, como no podíamos, o sea, nos ir tocarle porque él estaba en un cuarto encerrado, era, solo se le miraba por los vidrios, o sea, él estaba dentro. Y por ahí tratábamos de buscar a los médicos para preguntarle que cómo está, qué es el estado de él. Nos supieron decir que eso se mirará después, que estaba en cuidados intensivos, entonces que tocaba esperar y bueno, nosotros esperando afuera hasta ver si reacciona, y así se demoró mucho tiempo. No cambies de canal, sigue con nosotros, regresamos de inmediato. En el mundo PDV no hay límites, ahora en Puerto López, distribuidora exclusiva en la zona sur de Manabí. Lubricantes para motores fuera de borda y automotrices, acompañado con un stock de baterías para motos, barcos y vehículos, como también llantas y bujías. En el mundo PDV no hay límites en precios. Venga hoy mismo a su distribuidora exclusiva. Dirección: Avenida Machalilla y General Córdoba. Everything changes. Teléfono 0982-977452. En el mundo PDV no hay límites. Mario Bermúdez, propietario. Hoy quiero construir mi casa, pero no sé dónde comprar el material de construcción. Vecina, vaya ahora mismo a Ferretón, donde encontrará de todo a menor precio: cemento, piedra chispa, piedra bola, bloque, varilla, ladrillos, cerámica y mucho más. Y si usted requiere hacer cambio de suelo, desalojo o relleno, no se preocupe. También el Ferretón le brinda servicio de alquiler de retroexcavadora y volquete. ¿Y todo eso encuentro en el Ferretón, vecino? Claro, además, un gran surtido en artículos de ferretería. Y no se olvide que si de precios se trata,
vaya ahora mismo al ferretón. Dirección: Avenida Machalilla, diagonal al Centro de Salud. Celular: 0958-989292. Convencional: 05-2300-070. Correo electrónico: ferretón.puertolopez@hotmail.com. Vaya ahora mismo a Ferretón, donde encontrará de todo a menor precio. Puerto López, Manabí, Ecuador. Gracias por estar en sintonía. Sigamos viendo la historia de valor, de fortaleza, constancia y perseverancia de Herman Daniel Morales Ballesteros, lo que hizo cambiar su vida y la manera de afrontar los obstáculos. Él, como sea, no se movía ni nada, entonces nosotros decíamos tal vez lo que poníamos, o sea, pegábamos la cabeza al pecho de él para ver si respira, para ver si el corazón late, o sea, eso era lo único que nosotros decíamos, si está vivo. Y así duró ahí también bastante tiempo ya, de ver que los médicos no reaccionaban y los gastos igual se nos iba ya, o sea, ya bastante dinero que gastábamos. Dijeron, mejor llévese nomás a la casa porque eso ya no va a ser, o sea, están gastando demasiado, ya no, el muchacho ya no va a reaccionar, va a quedar un vegetal. Yo al llegar a mi casa, según lo que me redactan, lo que me cuentan, yo realmente no tenía conocimiento de la realidad. Había perdido mi lenguaje, había perdido mi visión y mi motricidad. Totalmente no la podía controlar. Entonces, la desesperación me había llevado a desconectarme todo lo que yo tenía conectado, por lo que tenía mucha hambre. E incluso me cuentan que había tenido tanta sed que, bueno, en eso algo recuerdo porque era una sed muy grande. Yo me trasladé al lavabo y al tener yo la traqueotomía, y poderme parar y abrir la llave y coger el agua, quise tomar el agua porque tenía mucha sed, pero no lo podía hacer porque yo había perdido la noción o acordarme cómo se toma agua, porque yo tenía el agua en las manos, pero no sabía cómo tomar, porque incluso tenía el agujero, todavía no se me cicatrizaba, porque ya me había... Al momento que yo ya me había levantado, me habían sacado ya lo que es la respiración artificial y la sonda de alimentación. Después de que sucede este traumatismo, ¿no? Después de que se da este tipo de hemorragia, se da un proceso inflamatorio a nivel cerebral, que es lo que causa que pierda la funcionalidad de todo su lado izquierdo, ¿sí? Durante todo ese momento el paciente permanece de una manera inconsciente, pero la propia fisiopatología del organismo, sí, como el organismo es una gran máquina que realmente logra adaptarse a los diferentes cambios, y como hablábamos, hay este porcentaje que a pesar de tener estos traumas logra sobrevivir, entonces el organismo empieza a adaptarse, el proceso inflamatorio empieza a disminuir, sí. La presión que se generaba en el cerebro empieza a disminuir, ¿sí? Y todo esto genera que el paciente salga de su estado de coma, empieza a recuperar su conciencia, ¿sí? Y esta disminución de este proceso inflamatorio hace que el paciente vuelva nuevamente a tratar de recuperar sus funciones. Con mi esposo, igual como siempre hemos andado los dos, a él ya llegando a la casa le acomodamos su camita. Se quedó él ahí, yo me fui a hacer su comidita porque no había comido desde que salió al hospital. Y ahí les dejé con él, yo me fui a preparar la comida de él. Y ahí es cuando él medio se despierta,
y que ha abierto los ojos. Eso aparte yo no le vi porque estaba cocinándole la comidita. Llama a mi esposo, me dice que venga. Yo dije, o sea, como madre no dije, ya se me murió. Pero gracias a Dios no pasó eso, sino que revivió. Ya de la otra vida, entonces, ahí qué alegría para nosotros. Y la palabra que primero dijo, pero como bebé, tengo hambre, tengo hambre. Yo quería seguir haciendo lo que estaba haciendo. Vine y él le cogió la mano del papá, me cogió la mía y nos miraba como que algo quería decir. Pero como no podía, solo nos apretaba las manitos. Y yo ya regresé con la comida, le puse. Ahí igual el médico nos indicó todo, que cómo tenemos que darle, pero nosotros nunca le dejamos solo un rato. Mi esposo había salido para no sé qué, y él como ya, o sea, algo se movía, como la cosa la de la comida no estaba muy alto, se ha bajado, se ha aflojado para que pase rápido. Y yo que regreso, se ha acabado y en la parte de la comida. En la vida existen múltiples adversidades. Muchos deciden renunciar, mientras otros deciden afrontarlos. La opción es simple: morir en cuerpo y alma o continuar con el espíritu de lucha. Era tanta mi desesperación de tomar agua, que yo no sabía, no sé cómo me dejaron solo, cómo fue ese lapso, pero yo quería tomar agua y en el final, no sé cómo llegué a lavamanos y intenté tomar agua, pero no pude porque tenía un agujero aquí en el cuello y además no sabía cómo se llama, que empecé a sacar la lengua y quería hacer como un perrito. Fue eso, bien, algo que yo tengo algo de recuerdo porque me causó un impacto, algo de recuerdo de ese episodio. Depende mucho eso de cómo la persona lo asuma personalmente, pero lo que es más importante es la pérdida de la funcionalidad, ¿no? Que genera un impacto completamente en la vida, cambia completamente la vida de una persona. En este caso, el señor David, desde hace 20 años que tuvo su accidente, a partir de ahí su vida cambió completamente. Sus hábitos alimenticios, cómo realizar su aseo, cómo llevar su vida diaria, así. Todo eso cambia radicalmente, ¿sí? Y es muy importante tener lo que es del apoyo familiar, ¿sí? Que es la base fundamental en estas situaciones, que nos ayuden a superar las dificultades que presentamos en la vida. Con nosotros, regresamos de inmediato. Hoy quiero construir mi casa, pero no sé dónde comprar el material de construcción. Vecina, vaya ahora mismo a Ferretón, donde encontrará de todo a menor precio: cemento, piedra chispa, piedra bola, bloque, varilla, ladrillos, cerámica y mucho más. Y si usted requiere hacer cambio de suelo, desalojo o relleno, no se preocupe. También el Ferretón le brinda servicio de alquiler de retroexcavadora y volquete. ¿Y todo eso encuentro en el Ferretón, vecino? Claro, además, un gran surtido en artículos de ferretería. Y no se olvide que si de precio se trata, vaya ahora mismo al Ferretón. Dirección: Avenida Machalilla, diagonal al Centro de Salud. Celular: 0958-989292. Convencional: 05-2300-070. Correo electrónico: ferretón.puertolopez@hotmail.com. Vaya ahora mismo a Ferretón,
donde encontrará de todo a menor precio. Puerto López, Manabí, Ecuador. En el mundo PDV no hay límites. Ahora en Puerto López, distribuidora exclusiva en la zona sur de Manabí. Lubricantes para motores fuera de borda y automotrices. Acompañado con un stock de baterías para motos, barcos y vehículos, como también llantas y bujías. En el mundo PDV no hay límites en precios. Venga hoy mismo a su distribuidora exclusiva. Dirección: Avenida Machalilla y General Córdoba. Everything changes. Teléfono 0982-977452. En el mundo PDV no hay límites. Mario Bermúdez, propietario. En esta historia se rescata la fuerza de voluntad, la forma de lograr valerse por sí mismo y, lo que es más, su predisposición de retomar nuevamente sus estudios profesionales, culminándolos 6 años después. Pero con una particularidad: tuvo que trabajar para pagárselos pese a su situación física. Ya con un poco más de solvencia, de estabilidad económica y de independencia física, logro entrar a universidad, una politécnica amazónica, a seguir ingeniería ambiental en construcciones, ya que era lo único que había en ese momento en la Amazonía. No sé si hasta ahora ya existe una carreras de ingeniería civil, pero en ese momento solo había ingeniería ambiental y en construcciones, a la cual se apegaba a mi conocimiento. Entonces ingresé en el año 2006 a estudiar. Estudié los 6 años, trabajaba, estudiaba y terapia, que era bien fuerte, era muy fuerte. Recuerdo esos días. De él, como siempre ha sido, o sea, como nosotros decimos en el oriente, somos de ñeque. Él quería salir, que como él es jugador de boli, quería, mami, pero o sea, como bebé, nosotros le entendíamos como padres, mami, ¿cuándo voy a jugar boli? Mami, ¿cuándo voy a jugar boli? Nosotros le decíamos que muy pronto, que muy pronto, que no se desespere. Y obviamente el entusiasmo y las ganas de una persona de salir adelante, ¿no? No es lo mismo una persona que se quede, no es lo mismo una persona que no tenga el apoyo familiar, que no tenga el coraje para enfrentarse a estas situaciones difíciles que se presentan en la vida. Entonces, depende mucho de la personalidad y, bueno, y depende mucho del apoyo, ¿no? Y él por sí solo quería hacer él su terapia, entonces ya nosotros vimos, el médico igual, ¿no? Era la sorpresa que... Porque el médico nos dijo que le llevemos a la casa, que tal vez, si no va a quedar un vegetal, se muere. Y entonces ya cuando, como decimos nosotros, revivió, le llamamos al médico para ver qué podemos hacerle, porque él pedía es comida y comida y comida. Le llamamos al médico para preguntar a ver si le podemos dar. Y el médico vino enseguida, porque fue un buen médico, gracias a Dios. Y vino a la casa, le vio, dijo: Daniel, has vuelto a la vida. Y él le quedó mirando y le dijo que felicidades, que viniera ya cuando se sienta mejor, aunque sea en silla de ruedas, viniera al hospital para tomarle una foto, que le vean ahí los compañeros. Entonces, escogí la opción de luchar y continuar con la vida, con esa limitación que aún tengo, pero
continúo con la terapia. No desmayo y sigo adelante, buscando la oportunidad y tener claro mis objetivos. Entonces me traslado a la casa de mis padres, al oriente. Llegué ahí, entré a un hospital público a continuar con mi terapia. Continuaba con mi terapia en el hospital y mi terapia en la casa. Poco a poco ha ido asimilando que, o sea, su voleibol ya no volverá a jugar, que, o sea, las actividades de él ya no serán iguales, pero él siempre ha seguido con sus terapias, nunca ha decaído y él quiere ser lo que él pensó ser, aunque no ya con sus posibilidades, o sea, con sus facultades normales, pero él sigue adelante. Él quiere ser lo que pensó ser y sigue adelante hasta cuando, hasta hoy que sigue él con sus terapias y todo. Es muy importante del apego del paciente en, ya después, en esta etapa ya postcrítica que se ha pasado, el riesgo de la vida y todo eso, viene la etapa en donde viene la fuerza de voluntad y el apego que tiene el paciente hacia los tratamientos médicos y hacia las terapias que el paciente tiene que realizar, ¿no? Una vez que el paciente empieza a recuperar su funcionalidad, prácticamente depende mucho de la terapia física que vaya a realizar y de del apego que él empieza a tener con la terapia para recuperar nuevamente. Entonces, en este caso, el paciente tuvo un gran apego a lo que son las terapias, ¿sí? La fuerza de voluntad igualmente que puso, porque es muy difícil salir, encontrarse de un momento a otro, haber perdido toda la funcionalidad de como la tenía antes del accidente, encontrarse en ese momento y volver a tener la fuerza de voluntad para tratar de recuperarse de eso, es muy difícil ponerse al frente, levantarse en las mañanas, hacer la terapia, estar consciente de que eso le va a ayudar, tener la esperanza de, a pesar de que médicamente estamos hablando de que es muy poco probable de que logre recuperar toda la funcionalidad. O sea, esa esperanza es lo que lleva a que muchos pacientes logren recuperarse. Sin embargo, son pocos, ¿no? Porque no todos tienen esa fuerza de voluntad y ese coraje y ese apego, ¿no? Un poco más ya recuperado con estabilidad, que era lo que más me reducía mi independencia. Ya un año más ahí, en la casa de mis padres, con terapia. Logré contratar con el Estado, ya que mis capacidades intelectuales las tenía lúcidas, mis capacidades físicas eran reducidas, pero mis capacidades intelectuales eran lúcidas, tenía mucho conocimiento y el respaldo de mis estudios. Yo presenté en los GATS de la provincia de Pastaza, que me dieron apertura, me apoyaron con contratos de obras civiles menores, a las cuales yo entré como contratista. En la vida existen múltiples adversidades. Muchos deciden renunciar, mientras otros deciden afrontarlos. La opción es simple: morir en cuerpo y alma o continuar con el espíritu de lucha. Ya en el 2006 puedo decir que ya tenía control de mi capacidad mental, o sea, ya guardo recuerdos, porque yo podría decir que desde el accidente de 1997 al 2005 tengo una laguna mental leve, o sea, puedo recordar algunas cosas puntuales, mas no todo el lapso. O sea, recuerdo, por ejemplo, recuerdo cómo llegué a la casa, no, eso no recuerdo, pero que me fui, que volví, algo de eso recuerdo, donde recuerdo poco. Ojo, no en sí los detalles, pero recuerdo la idea. Y es muy importante tener lo que es el apoyo familiar, ¿sí? Que es la base fundamental en estas situaciones, que nos ayuden a superar las dificultades que presentamos en la vida. Y obviamente el entusiasmo y las ganas de una persona de salir adelante, ¿no? No es lo mismo una persona que se quede, no es lo mismo una persona que no tenga el apoyo familiar, que no tenga el coraje para enfrentarse a estas situaciones difíciles que se presentan en la vida.
Entonces, depende mucho de la personalidad y bueno, y depende mucho del apoyo, ¿no? En este caso, el señor David lo supo enfrentar de una forma adecuada. Sigue con nosotros, regresamos de inmediato. En el mundo PDV no hay límites. Ahora en Puerto López, distribuidora exclusiva en la zona sur de Manabí. Lubricantes para motores fuera de borda y automotrices. Acompañado con un stock de baterías para motos, barcos y vehículos, como también llantas y bujías. En el mundo PDV no hay límites en precios. Venga hoy mismo a su distribuidora exclusiva. Dirección, Avenida Machalilla y General Córdoba. Everything changes. Teléfono 0982-977452. En el mundo PDV no hay límites. Mario Bermúdez, propietario. Hoy quiero construir mi casa, pero no sé dónde comprar el material de construcción. Vecina, vaya ahora mismo a Ferretón, donde encontrará de todo a menor precio. Cemento, piedra chispa, piedra bola, bloque, varilla, ladrillos, cerámica y mucho más. Y si usted requiere hacer cambio de suelo, desalojo o relleno, no se preocupe. También el Ferretón le brinda servicio de alquiler de retroexcavadora y volquete. ¿Y todo eso encuentro en el Ferretón, vecino? Claro, además, un gran surtido en artículos de ferretería. Y no se olvide que si de precio se trata, vaya ahora mismo al Ferretón. Dirección, Avenida Machalilla, diagonal al Centro de Salud. Celular 0958-989292. Convencional 05-2300-070. Correo electrónico ferretón.portolopez@hotmail.com. Vaya ahora mismo a Ferretón, donde encontrará de todo a menor precio. Puerto López, Manabí, Ecuador. Las personas que siempre estuvieron conmigo, o las fuerzas que siempre me llevaron a surgir, porque yo me crié en el campo, me gustaba ir al campo, pero era dura. Es dura, es difícil. Opté por buscar un mejor futuro. Las personas que yo me motivaron era mi madre. Mi madre siempre estuvo en mi pensamiento. Mi madre siempre está conmigo. Mi madre para mí es el apoyo esencial. Yo como madre podría decir que él es un excelente hijo. Siempre he sido estudiante, respetuoso, trabajador, y por las circunstancias de la vida terminó ya sus estudios básicos y salió a Quito a estudiar los estudios superiores. He continuado, he terminado mis estudios de ingeniería ambiental, soy un profesional. Y continúo con esta búsqueda, con esta meta, que un poder superior me da esa energía de continuar. Con esto no me quiero meter en religiosidades. Para mí es un caso aparte, respeto y comparto con muchos, con todos, e incluso aquí en el cantón. Tengo mucho respeto
comparto con las personas sin criticar, simplemente escuchar. Las personas así que ven estos casos, que no se dejen morir, que sigan adelante. Ahí tienen este caso de mi hijo, que salió, es ya como quien dice, de la nada, de lo que era ya un vegetal, y le ven ahora como es un ingeniero, es bien preparado, es todo. Entonces quisieran que todos no se dejen morir, que salgan adelante, que presenten sus casos, para así haya personas que puedan ayudarle en lo que pueden ayudarle, y si no, con el esfuerzo de cada persona, sigan adelante. Y también les rogaría a sus padres que no les dejen solos, que les apoyen en lo que puedan. La oportunidad que aquí tengo en la vida de continuar aún, yo sinceramente pienso que misiones o destino no existen. Lo que yo creo es mi forma personal. Uno, mientras el Señor, mientras Dios le dé a usted sus capacidades físicas, mentales, psicológicas, o esté con vida, o aún estamos aquí vivos, tenemos que continuar, porque por alguna razón estamos aquí y tenemos que continuar valiéndonos de lo que esté a nuestro alcance. Así esté en una silla de ruedas, así no pueda movilizar, no pueda comunicarme, así no pueda ver. Tenemos que concentrarnos en buscar, en seguir adelante. Como persona que sufre esa dolencia, o como persona que está al lado, porque el mensaje no puede ser, o el cambio no puede ser para la persona que está sufriendo la enfermedad o el accidente o la dolencia. El mensaje puede ser para la persona que está junto a él, que puede salir, pueden salir juntos, puede apoyar y puede ser ese el nexo que la persona que está al lado necesita para ella, ese impulso para continuar, la energía que alimenta día a día para continuar por una meta, por un objetivo que se ha planteado en la vida. Después de haber tenido el accidente, su organismo respondió de una manera adecuada, ¿sí? Se apegó de una manera adecuada a lo que es el tratamiento, ¿sí? Siguió las terapias como debía realizar, y eso le permite tener hoy en día una mejor calidad de vida. Le permite poder desenvolverse de una mejor manera. La fortaleza que no me deja desmayar a seguir adelante es Dios. Para mí es la fortaleza o la energía que me mueve a conseguir las metas trazadas, ya que el estar estudiando, el estar trabajando y el continuar con mi terapia, porque no desmayaba en volver a ser como antes, aunque muchos me dicen que una opción, una vez como anécdota, les cuento que fui a un doctor y me dijo, por una molestia, por un dolor en el hemisferio derecho, porque yo tengo mi miopía izquierda, y por una dolencia, y me dijo, después de haber estado así, usted, ¿qué más quiere? Diga gracias a Dios. Y nada más, no me dio solución a mi dolencia. Bueno, como anécdota. Pero lo que me motivaba a continuar con mis estudios, continuar con mi terapia, mi trabajo, fue esas ganas de salir adelante, de surgir y continuar por una vida mejor. Hoy hemos aprendido a valorarnos como personas y respetar a los demás como tales, sabiendo que el futuro es incierto y que podemos sufrir cosas similares. Atrévete a superar los obstáculos y ve en cuenta la experiencia de tu vida.
Amigos televidentes, será hasta el próximo viernes. Los acompañó Selena Pozo. Esta es mi historia. Yo las comparto a ustedes para que juntos entremos a buscar su necesidad y busquemos la salida a través de esta historia, a través de la vivencia. Vamos a contar su realidad, porque les invito a contar su historia, a hacer saber su experiencia de vida. Lo espero aquí, en su programa. Ven, cuenta tu experiencia. Yo estaré aquí y juntos saldremos.